La inversión en bolsa tiene muchos mitos alrededor. Primero la gente cree que son apuestas. Invertir y apostar no es la misma cosa. Las vegas están en este lado, los rendimientos están hacia el otro lado. ¿no? Entonces, para poder lograr tener rendimientos es importante tener clara esta estructura de cuatro pasos de primero planteo mi meta, veo a qué plazo está, busco cuál es el nivel de riesgo que puedo correr, bajo, medio, alto, y ya sabiendo ese nivel de riesgo, busco cuáles son los instrumentos que me pueden dar el, la mejor rentabilidad. Entonces, en el tema de la bolsa, yo creo que es un activo muy interesante para tenerlo en tu cartera, pero también no es casino, no es meto todo mi dinero a la bolsa y le apuesto a una empresa. Entonces, es importante que si es tu primera inversión y no sabes nada, pues bueno, a lo mejor puedes empezar por hacer una cartera virtual y en esa cartera elegir algunas empresas, ir siguiendo qué tal van y tú darte una idea de, de si realmente va por ahí o empezar con fondos de inversión. Porque realmente para entrar en la bolsa no es que sea dificilísimo, no es que sea de todo, del otro mundo, pero sí es importante, por un lado, que no sea todo nuestro dinero, que sea un dinero que no requerimos ni en tres ni en cinco años y también que actuemos con una lógica correcta. Mucha gente dice, ah, es que hay que comprar barato y vender caro. Pero, ¿qué es lo que hacemos? En cuanto escuchamos que las acciones de Apple están en máximos, ahí vamos corriendo a comprar y la gravedad también aplica a la bolsa. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, de ahí, lo único que queda es que caigan. Entonces, así como nosotros somos eh, con el tema de cuando vamos al mercado y compraríamos la, eh, ciertas frutas o verduras cuando están más baratas y no más caras, pues ese tema también hay que aplicarlo a las acciones. Y finalmente el mercado también es un tema de disciplina. Si yo entro, salgo, entro, salgo, el único que está ganando es mi broker porque está generando comisiones, pero yo rendimientos cero. Yo creo que algo que nos pasa mucho con los productos financieros es que creemos que están en otra categoría distinta a las del supermercado. Y nosotros somos consumidores y somos usuarios sea para comprar una banana, un bolso o para conseguir nuestro no sé por ejemplo si tú vas a comprar acciones no entonces como todo tienes que, que comparar cuáles son los precios qué te ofrecen a cambio cuál es la calidad y algo que no mucha gente hace regatear hay que negociarle a las instituciones financieras porque si tú tienes muchos productos con ellos eres un cliente valioso entonces por qué vas a pagar tú más que tu vecino Bueno, la primera es que tengas algún tipo de mecanismo automático que te ayude a hacer el quítame lo que me lo gasto, es decir, que desde que recibes tus ingresos puedas separar una parte, puede ser banca por Internet, puede ser algún tipo de domiciliación, etcétera, etcétera. La segunda es que realmente compares entre productos. No es necesariamente el banco de siempre el que te va a dar la mejor opción. Entonces, utiliza los diferentes buscadores que hay en, en Internet. En España realmente hay varios. Entonces, sí puedes ir comparando opciones de quienes tienen las menores comisiones o quienes te ofrecen un rendimiento por ese dinero. Y yo creo que el tercer punto tiene que ver con que le des un destino correcto a ese dinero. Si estás ahorrando para algo que no... O sea, no todo el tiempo necesitamos tener disponible todo nuestro dinero. Entonces, una parte que no la vayas a usar inmediatamente, sí es importante que la pongas en instrumentos que te den un poco más, ¿no? Que te animes a, a invertir.